Te dije que eso no servía. Pon la dinamita. Me quebraron. Oye, ¿qué tienes a Rosana?
¿Y ahora de qué nos reímos? Yo no sé, tú sabes. ¿No? Yo solo sé que es maravilloso poder hablar. Si no fuera por eso, ¿te imaginas lo que sería de nosotros aquí? Come. No tengo hambre. Ni yo tampoco. Bueno, voy a llevar las esponjas al pueblo porque apenas tengo tiempo para venderlas y comprar lo que nos hace falta. ¿Vamos? Ahora yo seguiré sola. Como siempre. Ya volvió otra vez, siempre recelosa como las venadas cuando bajan al aguaje. Me dan ganas de seguirle la huella. Una vez Juan y Zenaido la siguieron y nunca se supo más de ellos. Anda al agua y no te tardes, yo te espero por ahí, yo te espero por ahí. Anda al agua y no te tardes. Esta vez le tocan 30 pesos. Perdone, señora. Nos duele mucho que haya pasado un año y meses. Ustedes sigan todavía allá arriba tan solos. Aquí no les pasaría nada. Usted sabe, señora. No hay uno de nosotros aquí en el pueblo que no deba algo. Pero sí le aseguro a usted que aquí nadie traiciona. Y que todos sabemos darnos la mano.
así. Anda al agua y no te tardes, yo te espero por ahí. Oye, tú, Bartolo, ¿me vas a despachar a mí o no? Sí, hombre, ¿qué demonios quieres? Lo de siempre, frijoles, manteca. Bueno, no te apures, voy, ahora mismo. Seis cartuchos 30-30. Pocas veces la he visto y nunca se ha confesado. Nadie sabe quién es ni de dónde viene. ¿Cómo llegaste aquí? Me escapé de las islas. Recibí tu carta. Sabía dónde estabas y vine a buscarte. Para vivir con nosotros. Te dije que no quería aquí a ningún otro hombre. No sé por qué me contestas así, pero no olvides que aquí mando yo, y lo que yo mando tú tienes que hacerlo. Aquí se queda. Sabes mejor que nadie que quise mucho a José Luis, y no sé si todavía lo quiero. ¿Qué estás diciendo? La verdad. ¿O no te has dado cuenta de las miradas de todos los hombres? Cómo me arrancan el vestido y me desnudan. Te juro que esa es la primera vez que te he ocultado algo. Pero al ver de nuevo la cara, los ojos de ese hombre, sentí que el mundo se me venía encima. Comprendí que la vida volvía a castigarme y que aquel hombre era como una maldición para nosotros. Él es mi amigo, mi mejor amigo. Mientes. Él fue quien te arrastró a cometer un crimen, a robar, a vivir la vida que llevamos huyendo de la justicia. Él por amistad quiso ayudarme a que yo tuviera el dinero para hacerte feliz. Yo fui quien en el momento de jugárselas lo abandonó cobardemente para poderme unir a ti. Fue tu amor lo que me hizo querer robar y a él hacerlo sufrir esa condena mientras nosotros estamos libres. Pero si José Luis ha logrado huir y me busca ahora, yo tengo que responderle a él. Prepara la cena para los tres.
Perdóname, Antonio. Yo me voy. No. Tú te quedas con nosotros. Aquí vas a dormir. Esa es tu hamaca. No, Rosana. El que se va soy yo. Tú te quedas en tu casa. Mañana cuando amanezca yo ya estaré lejos. ¿Qué tomas? Algo fuerte. No esté tan solo. Véngase con nosotros a sufrir. Y todo va por mi cuenta. Thank you.
desgraciado de las Islas Marías que vino el año pasado por divorcio. Ha de venir ahora por el tipo ese que está escondido allá arriba con la mujer bonita. Herido en el pecho, pero él solo se echó a esos dos desgraciados. Y a mí me cuadran los machos. Vamos a curarlo. Desaparecerá a esos dos que ya nos tenían cansados. Los echaremos al mar para que se los traguen los tiburones y que no quede ni rastro de ellos. ¿Qué dicen? Si ese fue el que regresó a mi hermano a las Islas Marías, ¿tú irás y cuentas conmigo o no? Señora, que hayamos venido hasta acá, pero el señor se encuentra muy mal herido y como oíamos que decía su nombre, Rosana, Rosana, y también el de Antonio, creímos que lo mejor era traérselos. Echó a dos policías que venían por ustedes. Allí se los dejamos y no tengan cuidado de nada, que nosotros nos callaremos la boca. Adiós, señora. ¿Viste lo que dijeron? Sí. Huyan. Huyan. Vámonos. No. No hay lugar más seguro que este. Thank you.
Se acabó. Vamos al pueblo a que venda las esponjas y los corales. Y me traigas más ron. Lugar en que Antonio me espera hasta que yo regreso del pueblo. Gracias. No quiero que nadie me vea con otro hombre que no sea el mío.
¿Están ustedes seguros de no haberlos visto? Yo no he visto a nadie. ¿Y tú? ¿Y tú, Macario? Le juro por estas, jefe, que por aquí no hemos visto a ningunos agentes de la policía, ni a ningún forastero desde hace años. Bueno, si saben algo, avísenme. Soy el comandante Jesús Rivera, y aquí voy a estar. Con mucho gusto le vamos a avisar a usted, señor comandante. Yo a estos negros desgraciados no les creo nada. No les tengo nada de confianza. Si vieras qué mal me caen a esos hijos, Macario, no se les puede tener nada de confianza. Thank you.
El agua está fresca. Parece como una caricia en todo el cuerpo. ¿Quieres bañarte? Thank you.
fue el desgraciado del prófugo. Venía hecho pedazos de la cara y desesperado. Me robó el rifle. Algo pasó entre ellos. Yo ya lo había dicho. Donde hay una hembra y dos machos, tenía que haber lío. No debe ir lejos. Ahí los agarraremos a los dos. Vámonos. Rosana, podríamos decir que hoy nos conocimos y que hoy mismo tenemos que separarnos. ¿Separarnos? Ya nunca. Ahí vienen ya. Y cuando uno se fuga del penal, no lo agarran como a un hombre, sino que lo cazan como un animal. Tú te quedas aquí. Adiós, Rosana.